Avanza en su fecha número 8 el torneo Plus 40 en el Multiparque del Barrio La Esperanza, comuna 5 de la ciudad. En esta competencia de fútbol participan 14 equipos, quienes se encuentran en la fase del todo contra todos. Hay 14 equipos en la disputa, se está jugando todos contra todos. Clasifican los cuatro primeros, pasan directos a cuartos de final. Del quinto al 12 se juega en un mata-mata. Los ganadores van a jugar cuartos de final con los cuatro que quedan postrados en la primera ronda. Eléctricos y la Escudería son los equipos que van liderando la tabla de posiciones. La próxima fecha se jugará este miércoles 1 de mayo. El torneo se está jugando un plus 40 con homenaje a Gerardo Torres Arenca. Vamos en la fecha 8. En el momento está liderando Eléctricos y la Escudería. La próxima fecha es el miércoles 1 de mayo, sábado, domingo, lunes y martes de la próxima semana. Los cuatro primeros equipos que tengan buenos puntos clasificarán a los cuartos de final. Primer puesto gana 4 millones y segundo puesto 2 millones de pesos. El primer puesto se lleva 4 millones de pesos, el segundo puesto 2 millones de pesos. Entre el tercero y el cuarto puesto se reparten 1 millón de pesos, goleador y valla 150 cada uno. Invitamos a toda la comunidad del barrio La Esperanza, Barranca Bermeja, para que vengan y nos acompañen. Se ven unos bonitos partidos, muy buenos equipos, entonces pues todos invitados. No se pierda el torneo Plus 40 que se juega en la cancha Multiparque del barrio La Esperanza, encuentro deportivo lleno de emoción que hará vibrar a los espectadores con cada gol.